profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos pero eres
lucharé, yo cerraré. No te soltaré, Padre, lucharé, los portillos cerraré. Señor, muchas veces vimos a Jerusalén débil, desesperada, destrozada, pero hoy estamos aquí, Señor, poniendo todo nuestro ser en el altar, enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación, que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos, una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración. Oh, reclamamos tu paz, Señor, ya no más cautividad. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es a través de la lectura de sus gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros caminos. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, muchas gracias por darnos una oportunidad más de acercarnos a ti humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que tu palabra perfecta, sabiendo de que tu palabra es dador de toda dádiva, oh Padre, tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de este que el que comenzó en vosotros la buena obra le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, oh Padre amado, guíanos con tu Santo Espíritu en esta tarde para continuar con este compañerismo que es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. No es más que la lectura de la misma Biblia que estaba escrito en misterio para sabios entendidos, estaba oculto para ellos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre, eso es, sino que en los días de la voz
del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, oh Padre, y el mundo no ha reconocido. Pero tu promesa está más adelante, Señor. Tú enviaste tu mensaje, tú enviaste la palabra perfecta, Señor. Entonces, Apocalipsis 10, 8 al 11, entrando en la escena donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, Señor. Gracias, Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Unge cada corazón que va a lecturar, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje, Las Expectativas. Mensaje realizado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 55. Un segundito que nos vamos a... Párrafo 55. Dice así. Párrafo 55. ¿Lo creen? ¿Se da cuenta que usted está en la presencia del Dios Todopoderoso, amigo? Con esta Biblia, la cual es su palabra, ya no duden más, tengan fe. Señor, somos extraños el uno al otro, el Dios del cielo con el cual nos encontraremos, y Dios nos juzgará un día. Y yo no tengo manera de conocerlo, Señor, usted me es un extraño, pero si el Dios del cielo me dice para qué está usted aquí, Señor, yo creo que usted ha venido en sinceridad, sí. ¿Lo aceptará como siendo el Hijo de Dios quien ha prometido esto? Jesús permanece siendo el mismo, quien se encontró con Natanael. Otros dos hombres se conocieron. Estoy tratando de citar las escrituras de cada caso para que la gente pueda ver su paralelo y sepa que no soy yo un hombre. Yo no tengo nada que ver con ellos, Señor. Usted también está sufriendo con una extrema condición nerviosa y usted se ha puesto tan nervioso al punto que le molesta su corazón. Usted está teniendo problemas cardíacos. ¿Eso es correcto? Sí, señor. Con palpitaciones y brincando, usted no puede dormir. Veo que se levanta por las noches y está tratando de alcanzar respiración. Esa es la verdad, señor. Y no solo eso, pero ¿cree en mí que soy el siervo de Cristo? Permítame decirle algo para que pueda creerme más. Usted tiene a alguien en su corazón por quien desea la oración. Esa es su madre. Ella tiene complicaciones. ¿Es así? Usted tiene muy buena fe. Eso es correcto. Para comenzar, usted es católico. Usted es católico. Yo no lo veo con un rosario. Así que eso no se puede esconder. Usted es católico. Eso está perfectamente bien. Su fe la sana, señor. ¿Lo cree? Regrese y dele la alabanza al Dios del cielo por su sanidad. Dios le bendiga, Dios le bendiga. El Dios del cielo le bendiga, mi hermano. Entre corchetes, alguien habla con el hermano Branham. ¿Por dónde quiera pasar, señor? Párrafo 56. ¿Podría pasar alguien para acá, por favor? Por este lado y cuiden por el otro lado. ¿Lo creen? Solo tengan fe ahora. No duden, tengan fe. Pareja joven, dejen de hacer eso o salgan del edificio, como quieran. El Dios del cielo los maldecirá. Párrafo 57. Yo no lo conozco. Un día nos pararemos en el juicio. Sucedió que una bendición vino sobre la dama de lentes que está allá con el saco café puesto, quien está sufriendo con un problema del corazón. Sentada justo aquí, mirando alrededor, ¿cree que el Señor Dios la sanará, mi hermana? Puede recibir lo que ha pedido, si puede creerlo. No dude, solo tenga fe, ahora ore, crea. Usted está tratando de creer, sentada ya al final del asiento. Usted camina con bastón. Es porque una parte de su pie le fue removida. Eso es verdad. Yo no la conozco, nunca la he visto.
Pero esa es la verdad. Levante la mano si es verdad. Si puede creerle a Dios de todo corazón, puede salir sin el apoyo del bastón. ¿Qué fue lo que ella tocó allá? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que reprendió a la joven pareja y bendijo a una mujer anciana? Párrafo 58. Ahora, joven, ¿me va a hacer caso, jovencita? Ustedes están interfiriendo con el Espíritu Santo. Les estoy advirtiendo antes de que suceda. Ya sea que se comporten o el ujier vendrá y se encargará de que puedan salir o la policía, uno allá atrás. Ahora, ustedes están en un servicio religioso, lo cual representa 2 años por perturbar. Compórtense, no en este momento, oficiales. Párrafo 59. ¿Cree que Dios le sanará ese problema estomacal? ¿Cree que Él lo hará? ¿Qué piensa sobre el hijo? ¿Cree que Él saldrá de esa condición de parálisis? Él se encuentra en un hospital. Eso es verdad, señor. Su esposa se encuentra con usted y está orando por ella. Si Dios me dice cuál es el problema de su esposa, ¿aceptará la sanidad para ella? Ella tiene un problema en su cabeza y alta presión de sangre. Eso es cierto, señor. Todo eso es verdad. Ahora vaya y encuéntrenlo de la manera que ha creído y Dios vaya con usted, vaya con usted. Usted no está aquí por usted mismo, usted está aquí por un amigo, una dama que es su amiga, que tiene esclerosis múltiple. Eso es verdad, yo no puedo sanarla, pero ¿cree usted que Dios la sanará? Entonces vaya y créalo de todo corazón y reciba lo que ha pedido. ¿Cómo está? Podría tener que hacer esto. El hermano Branham se refiere a la distracción presente de los jóvenes de corchetes. Párrafo 60, por último. ¿Cree que Dios le va a sanar del oído y que estará bien? ¿Cree usted que Él conoce los pensamientos de su corazón? Usted está orando por alguien más. Es por su madre y su padre. Uno tiene artritis, el otro tiene problema cardíaco y algo mal en su pie. Eso es verdad, cree usted, vaya, encuentre la manera que lo ha creído. Será exactamente a la manera que usted lo creyó. El Dios del cielo le bendiga. Un corazón nervioso. Dios puede sanar el problema del corazón. Hay muchos allá que están sufriendo con la misma cosa. Allá está el ángel de luz, el Espíritu de Dios, el hombre que está sentado aquí al final de la hilera. Por todo este lado de atrás, usted tiene problemas de sinusitis. El hombre anciano sentado al lado del hombre robusto, problema de sinusitis. Usted tiene un problema estomacal. Eso es correcto, señor. Levante la mano, señor. Le diré lo que le está causando eso. Usted está tratando de dejar un hábito. El tabaco es muy malo para la sinusitis y sería muy malo para el problema estomacal. Usted acepta que Dios puede quitárselo, ¿no es así? ¿Y cree que Él lo va a sanar? El Señor le bendiga entonces. Vaya y reciba a la manera como ha creído. Tenga fe. Amén, mis amados hermanos. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Las expectativas. Mensaje realizado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 61 al 74. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Las expectativas. Predicado el 3 de mayo del año 1958, párrafo 61. El hombre que está justo detrás de usted, que me está mirando usando lentes, tiene artritis, también un problema en la cabeza. Si puede creerlo con todo su corazón, usted puede ser sanado de eso, siendo que usted también lo tiene. Hay una dama sentada allá mirando a un niño. Ella también tiene un problema en la cabeza. Eso es correcto. Son sus nietos que están a cada lado de usted, ¿correcto? Levante la mano si eso es cierto. Yo no la conozco, ¿verdad? ¿Se da cuenta de que algo está sucediendo? Uno de sus nietos quiere oración porque es nervioso. El otro tiene una infección. Eso es correcto. Levante la mano. Ambos están sanados. Párrafo 62. Todos ustedes que tienen problemas cardíacos, pónganse de pie solo por un momento.
cada persona con problema cardíaco. Son demasiados como para llamarlos. Uno simplemente no los puede captar. Párese aquí por un momento, hermana. Venga. Nuestra hermana sufre con un problema estomacal provocado por nerviosismo. Todos los que tienen nerviosismos o problemas estomacal, pónganse de pie por solo un minuto y solo permanezcan parados. Cada persona con nerviosismo o problema estomacal. Párese aquí, usted tiene un problema estomacal también, así que párese aquí solo de la misma manera. ¿Están creyendo? No importa lo que esté mal con usted. Venga, hermana, su problema lo tiene en la espalda. Muy bien, párese aquí. Todos los que tienen problemas en la espalda, pónganse de pie solo por un minuto. Viene siendo del riñón y así sucesivamente. ¿Acaso no puede Dios sanarlos estando allá? Vean, son demasiados que simplemente yo no puedo llamarlos. Ellos están fuera de mi alcance. Ustedes están creyendo. Por esa razón se pararon. Ustedes están creyendo. 63. Ahora, la razón por la que les dije anoche, antes de que sucediera, ¿cuántos estuvieron aquí anoche y me escucharon decir, Satanás ha hecho algo malo, me ha puesto una trampa y yo no sé cómo manejarlo? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Era un joven y una jovencita sentados allá al maldecirlos. Ellos se hubieran vuelto ciegos o hubieran quedado paralizados. Si yo mantenía mi paz, ellos vivirían. Ahora, antes de que llegue a suceder, yo los estoy salvando. Ustedes, gente, crean que Dios está aquí. 64. Ahora, a ustedes que están enfermos, inclinen sus rostros solo por un momento para orar. Crean, los que están aquí con todo su corazón, el Espíritu Santo está cerca. Eterno y bendito Dios, quien rugió desde el monte Sinaí, tú, quien hablaste a través del apóstol Pedro y le dijo a Ananías y a Zafira, ¿por qué le hiciste esto al Espíritu Santo? Solo porque su voz habló. Uno cayó muerto y el otro fue sacado un momentito después. Tú todavía eres Dios, pero tú estás lleno de misericordia. Y se le fue dicho a esta gente antes de que llegara a suceder, para que pudieran conocer que tu siervo dice la verdad. Ahora, Dios eterno, ten misericordia y concede esta noche que así como nuestro enemigo mandó a esa pareja, que tú les perdones sus pecados, que ellos no vayan a ser lastimados, pero que tú los perdones. Tú has venido a salvar la vida de los hombres, pero el Espíritu Santo ha enviado sus bendiciones para sanar a la gente de todas maneras. Tu gracia lo ignoró. Pero ahora la gente sabrá, y la pareja joven sabe que yo no tuve nada que ver con que ellos vinieran para acá. Pero se dijo la noche anterior que estarían aquí. 65. Ahora, Señor Dios, yo oro a ti que tengas misericordia de aquellos que están parados, quienes están enfermos y afligidos. Permite que el gran Espíritu Santo entre a sus corazones ahora mismo, a sus cuerpos, y que puedan saber que el Dios, quien vivió en el Antiguo Testamento, está vivo esta noche, que es predicho y luego llega a acontecer. Y todas las cosas se hacen en perfección y en verdad a través del Espíritu Santo. Así lo vemos y te amamos, Señor Jesús, porque tú nos has amado y nos has lavado en tu sangre y nos has hecho tus hijos. Gracias, Padre, por estas cosas. Y nosotros ahora reprendemos el diablo de enfermedad de la gente. Que Él se aparte de ellos y que puedan ser todos sanados en el nombre del Señor Jesucristo. 66. Todos los que creen y aceptan su sanidad de parte de Dios, pónganse de pie ahora mismo. Mientras lo aceptan sin una sombra de duda, sintiendo en su corazón que Dios los ha sanado, ¿cómo deberían dar gracias a Dios? La Biblia dice
cuando algo como esto sucedía en los tiempos bíblicos, caía un temor sobre toda la gente por todas las regiones. ¿Qué piensan en esta noche? Si usted es un pecador, si usted es un incrédulo, yo lo invito aquí a esta plataforma, al púlpito, para que rindan su vida a Cristo. Vengan ahora, que cada hombre, si usted cree que Dios escucha mi oración y que sana al enfermo y al afligido, lo cual todos los que están de pie lo han aceptado. 67. Señora, ¿qué de usted? ¿Hay algo mal con un lisiado o algo allá? ¿Cree que Dios la ha sanado y que ya no tendrá que ir más con esos palos suyos? ¿Lo cree? ¿Puede tener lo que ha pedido entonces? Muy bien, Dios le bendiga. Usted está de pie ahora y así permanecerá si lo puede creer. Ahora, para ustedes que quieren, Jesucristo sea misericordioso ahora con ustedes, ahora y en la hora de su muerte. ¿Podrían venir aquí a la plataforma mientras cantamos el himno Casi Persuadido? Muy bien, Dios le bendiga. Muy bien, cántenlo. Casi persuadido para creerlo ahora. Casi persuadido para recibir a Cristo. Pareciera ahora que un alma dice, sigue espíritu, sigue tu camino. Algún otro día más conveniente. A ti te estoy llamando, casi persuadido. Solamente tomen un lugar aquí alrededor donde puedan pararse como una gente penitente que viene a recibir a Cristo. Todo aquel que quiera, venga. Católico, protestante. Aquí están parados católicos y protestantes. No hace ninguna diferencia. No les estamos pidiendo que cambien de iglesia. Les estamos pidiendo en la presencia de Dios como su siervo. Y ustedes siendo testigos de estas cosas. Pareciera ahora que un alma dice, no sigan pecando más allá de su día de gracia. Sigue tu camino. Algún otro día más conveniente. A ti te estoy llamando. 68. Inclinemos ahora con reverencia nuestros rostros en oración. Él, quien creó la tierra. Él, quien trajo a Jesús de entre los muertos e hizo la promesa que que el espíritu de su ser viviría en su iglesia hasta que Él venga otra vez. No debería quedar ni una sola pizca de duda en sus corazones. Si la hay, usted ciertamente está maldito por Dios. Si puede quedarse bajo esto y todavía descreer, Dios tenga misericordia. Ustedes que están parados aquí en el altar, no importa a cuál iglesia ustedes pertenezcan, protestantes o católica, no tiene nada que ver con ello. Miren a las personas que han sido sanadas. No creo que haya una que yo sepa que se haya puesto de pie, que no haya aceptado su sanidad. Ustedes vieron lo que sucedió en la plataforma y tan seguro como se les pudo haber dicho días antes, semanas antes, meses antes, es dicho ahora sobre la sanidad. Si Él sabe lo que fue, Él sabe lo que será. Él conoce el futuro y lo puede hablar. Él es Dios. Ustedes están en su presencia. Dios tenga misericordia de ustedes ahora. Ustedes oren y arrepiéntanse. Pídanle a Dios que los perdone y que les dé de su misericordia. Estoy seguro que Él lo hará. 69. Y si hay alguien más que desea venir en este momento, no les estamos diciendo que vayan a una cierta iglesia. Nosotros queremos que vayan a cualquier iglesia que ustedes quieran, pero queremos que vengan ahora. Si usted se siente condenado en su corazón, que usted entró y estaba errado, que usted ha pecado y hecho lo incorrecto, el altar está abierto para que se lo confiese a Dios, no a mí o a cualquier otro hombre, pero a Dios. Venga y pida perdón. Él está aquí en su gran misericordia para sanar al enfermo y para perdonar al pecador. Si hay otro, mientras cantamos suavemente, una vez más, un himno, este verso, casi persuadido, para creer ahora,
casi persuadido para recibir a Cristo. ¿Lo cantarán? Y si usted desea venir, ore y solo pídale al Espíritu Santo. No hay necesidad de que yo les diga que Él está aquí. Ustedes saben que Él lo está. Cantémoslo ahora, con nuestros rostros inclinados, orando mientras cantamos el himno. Casi persuadido, venga, venga ahora. Casi persuadido para recibir a Cristo. Casi no puede permanecer. Casi va a fracasar. Triste, triste, ese lamento amargo. Casi, pero perdido. Párrafo 70. El hermano Branham comienza a tararear. Que podamos tararearlo ahora. Oh, Señor Dios, estamos parados con temor reverencial. Aún yo mismo soy sorprendido. Estoy maravillado de tu gracia. Cuán bueno y santo eres tú. Como la paciencia y la tierna misericordia puede perdurar, me es sorprendente. Como el poeta dijo, sublime gracia. Te amamos, querido Dios. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y libremente de nuestro corazón, perdónanos a todos aquellos que nos ofenden. Que nuestros pecados puedan ser borrados. Quita nuestra iniquidad y sepúltala en el mar del olvido de tu sangre. Concédelo, Señor. Bendice a esta gente que está esperando. Dios, concédelo. Aquellos que están parados aquí haciendo penitencia a ti, pidiendo misericordia porque ellos saben que están en tu presencia. Oh Dios eternal, dales paz en su corazón. Háblales. Dales una experiencia así como tú lo hiciste en los días de la Biblia, porque en verdad que los días de la Biblia están aquí otra vez, al final de la edad gentil. Esperamos que Jesús venga muy pronto. No sabemos exactamente cuándo será, cuando todo el mundo se convertirá en polvo por causa de una bomba atómica o por algún ataque que ha sido profetizado por los profetas desde hace miles de años, que el mundo se va a estremecer y que arderá en un calor abrasador. Y te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros y concede, Señor, que cada uno que está parado en penitencia en el altar, que sus pecados desaparezcan. Yo pido esto como tu siervo, parándome entre los vivos y los muertos. Pido que sus pecados e iniquidad les sean quitados. Quizás yo nunca pueda estrecharles la mano en la tierra, pero estoy esperando ese tiempo si es que vivo fielmente. Ellos son los trofeos de tu presencia en esta noche. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y no lo echaré fuera, pero lo resucitaré en el día postrero. Amén. Y nosotros creemos eso y estamos llamando por esas cosas, para estos hijos tuyos que están penitentes en el altar. Tal vez haya alguien aquí que debería de haber venido y no lo hizo. Ten misericordia de ellos, querido Dios, y concédeles lo mismo en mi oración. Es mi oración. 73. Ahora, si falta uno en alguna parte que no haya aceptado la sanidad, que no haya sentido que Cristo los ha sanado, que ellos en este momento reciban tal y que esta reunión sea recordada por mucho tiempo en sus memorias, aún en la de los niños pequeños, si Cristo tardare, confiando, Señor, que tú bendecirás a esta gente por sus esfuerzos y por todo lo que han hecho. Los encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, y con nuestros rostros inclinados voy a pedir que uno de los pastores que están aquí, el hermano Sweet, que venga para acá mientras ustedes permanecen con sus rostros inclinados para la oración final y lo que sea que él elija hacer. Yo aprecio toda su sinceridad. ¿Cuántos en el altar que están parados aquí con sus rostros inclinados creen que sus pecados han sido perdonados y que están bajo la sangre del Señor Jesús? ¿Podrían levantar su mano a él y decir, Señor, esto yo lo creo? El Señor les bendiga a cada uno que está por todo el altar.
Él nunca falla. Él siempre contesta la oración. Les estoy muy agradecido. Dios les bendiga ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, pasándole el servicio al Señor Suez. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos terminado, mis amados hermanos, este glorioso mensaje, las expectativas. Servicio realizado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este otro glorioso mensaje titulado Tened fe en Dios. Mensaje predicado en Peacefield, Massachusetts, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Confirme, hermana Janet, no le escuchamos. Su micro está abierto, pero no le escuchamos. A ver, confirme si podría cerrar su audio para que luego ingrese nuevamente, porque no la escuchamos, hermana Janet. Negativo, hermana. A ver, confirme, confirme, confirme. Negativo, negativo, hermana Janet. A ver, ¿usted sí me escucha? A ver, confirme, confirme, hermana Janet. Ahí usted me escucha. Ahora sí la escuchamos, hermana Janet. Ya, un ratito, hermano. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, hermano. Listo, hermana. Continúa. Continúe en los párrafos del 1 al 10. Ya. Regresará a nosotros algún día y muy bien allá antes que hubiese luz en la tierra. Nuestros cuerpos yacían en este polvo. Nosotros estamos hechos del polvo, del potasio y calcio y petróleo y la luz cósmica. Dios envió el gran Espíritu Santo a Cernia, semejante a como a la gallina empolla los huevos sobre la tierra. Y mientras Cernida, las florecitas comenzaron a salir y las aves volaban y salieron los animales de la tierra. Y luego vino un hombre y él pecó y se separó del compañerismo de su Dios. Y por causa de esta cosa tan horrible, él fue mandado por Dios a regresar de nuevo al polvo de la tierra. Pero, oh Señor Dios, estamos tan contentos de que antes que él regrese, tú has prometido un redentor. Y hoy, siendo que él ha venido y enviando el Espíritu Santo otra vez, y ahora él aún está vigilando sobre el polvo nuestros cuerpos, y si él me levantó a mí y me trajo a lo que yo soy ahora sin tener una elección, ¿cuánto más él nos levantará del polvo de la tierra una vez que hemos hecho una elección? Y él nos ha vigilado y nosotros lo estamos vigilando a él. Le amamos. Párrafo 2.
Tenemos la seguridad bendita de que algún día estos cuerpos viles serán cambiados y seremos semejantes a su propio cuerpo glorioso, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pedimos esta noche que Él venga y vigile nuevamente sobre este pueblo, enviando su espíritu a cada corazón, condenando el pecado y la enfermedad y haciéndolo comprender al pueblo que ellos están aquí para un propósito. Y ese propósito no es simplemente para construir casas y plantar los viñedos, pasear en automóviles y vestir buena ropa y asistir a las iglesias, pero es más bien para adorarle a Él. Y que nosotros en esta noche, con todo lo que está dentro de nosotros, lo adoramos a Él en espíritu y en verdad. Concédelo, Señor. Y cuando salgamos esta noche para ir a nuestros distintos hogares, que podamos decir por el camino, como aquellos que venían de Maús, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Ciertamente ha sido un privilegio estar aquí en esta noche, en esta pequeña, maravillosa ciudad, y de ministrar en el nombre del Señor y de tener compañerismo con todos los que hemos conocido y con este querido pastor, el hermano Val. Creo que es su nombre. Estreché su mano en la plataforma. Quiero decir que él ha hecho todo lo que está a su alcance como hermano para hacer que la reunión sea un éxito para ustedes, pueblo, y ustedes deberían apreciar a un ministro así. Y juntamente con estos otros ministros que tienen sus nombres aquí, sus iglesias que quizás han cancelado sus servicios y están cooperando en estas reuniones, aunque sin conocerme y simplemente por fe y creyendo, ustedes lo han hecho. Y yo ruego que Dios les bendiga ricamente y abundantemente por cada esfuerzo que ustedes han hecho. Párrafo 4. Y ahora nos entristece tener que partir apenas estas dos noches, pero vamos a ir a un lugar llamado Everett. Creo yo en su encantador estado de Massachusetts, y de allí seguimos para Maine. Luego, después de un tiempo, en unas cuantas semanas, estaré yendo a ultramar, a África, India. Allí pareciera que mi ministerio tiene un impacto mayor. El pueblo americano no lo recibe muy bien, ya que América es un pueblo intelectual, gente que ha basado sus pensamientos sobre el lado psíquico de la psicología y en lo intelectual y en lo que sus ojos pueden ver. Edificios finos, grandes, tremendos, predicadores educados que tienen erudición y demás. Pero en cuanto a lo sobrenatural, ellos son muy escépticos y eso es para cumplir la escritura. Párrafo 5. En África, en una sola tarde, yo vi a 30,000 nativos paganos con ídolos en sus brazos aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Contaron 30,000 paganos. En Bombay, India, con los mahometanos y bautistas, jainos, sikhs y demás, fue sencillamente no se podían contar. Se calculó que casi 500,000 estuvieron allí por causa de que un hombre ciego recibió la vista en la plataforma. Y en África, un hombre guiado con una cadena como un collar alrededor del cuello, como un perro, ni siquiera bien de la mente, estuvo perfectamente normal parado allí en el cuarto delante de la gente, o mejor dicho, allí en el hipódromo. Párrafo 6.
La gente americana ve aún mayor que eso. No me refiero a ustedes, cristianos nacidos de nuevo. Ellos van por allí y dicen, bueno, es alguna especie de hipnotismos, quizás tal vez es una telepatía o algo así. Con razón, las armas están apuntando hacia nosotros para juicio. No podemos escapar del juicio. Yo he dicho esto y lo digo no para ser sacrílego o para ser diferente, pero si Dios permite que esta nación se salga con la suya en cuanto al pecado que está practicando, Él tendría que levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse de haberla quemado. Eso es correcto. Dios tiene que permanecer el mismo. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Él es justo y es soberano. Y Él tiene que juzgar el pecado. Párrafo 7. Así que a medida que nuestra nación nada en el pecado, Billy Graham, Oral Roberts, Jack Schuster y otros que van a través de la nación con grandes e impactantes avivamientos, ellos continuamente el pecado está en aumento. Ustedes no pueden decirle porque el diablo ha tomado el control de la nación. Vino a nosotros hace unos años. Él vivía en París, el diablo y sus ángeles, y ellos tuvieron la Primera Guerra Mundial y Alemania hubiera hundido esta nación debajo de la tierra, pero nosotros fuimos allá para ayudarles. Y tan pronto hubo terminado, volvió otra vez. Vinos, mujeres y diversiones en grande. Entonces Satanás envió a sus patrones para acá, desnudó a nuestras mujeres, trajo desgracia a nuestra nación. Y a través de los patrones y las modas, y luego él simplemente tomó su ejército y aterrizó en Hollywood. Muchos de ustedes no permitan que sus hijos fueran a los cines a ver tales cosas. El diablo es un hombre inteligente. Él lo trae a la casa en la televisión para que ustedes se aseguren de tenerlo. Y hoy la gente se queda en casa en vez de ir a las reuniones de oración y a las grandes reuniones religiosas, porque ellos quieren ver a Mamos a Susie o algo así, o Elvis Presley en un rock and roll. Esa es la pura verdad. Párrafo 8. La ira de Dios está encendida en contra de la nación y ustedes van a recibir castigo y juicio. Escríbanlo en la hoja de su Biblia y digan, el hermano Branham lo dijo, si no acontece, yo soy un falso profeta, pues yo tengo, así dice el Señor. Así que ustedes escaparon de esa ira. Hay una sola manera. Ellos están, yo me fijé en sus calles alrededor de por aquí que ustedes tienen los refugios antibombas. No les hará ni una pizca bien a ustedes. ¿Qué sucedería si una bomba que puede abrir un hueco en la tierra de 175 pies de profundidad en un radio de 3 millas cuadradas? ¿Qué si ustedes estuvieran a 500 pies debajo de la tierra? La conclusión sería que no quedaría un hueso de usted, pero yo los estoy dirigiendo a ustedes en esta noche a un verdadero refugio antibombas. Ustedes no caben en la tierra, están hechos de plumas debajo de sus alas. Ese es el verdadero refugio antibombas. Huyan esta noche de la ira que ha de venir. Y recuerden, estas reuniones están dirigidas no a algunas organizaciones en particular. Ese día de pleitos ha terminado. Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo. Y la palabra iglesia significa llamados fuera. Dios bendiga a ustedes, ministro, y a ustedes, pueblo. Yo confío que nuestras pequeñas
estadía de 2 noches traiga tal resultado, que haya un avivamiento chapado a la antigua, que estalle por toda esta región aquí, que pesque en estas aguas hasta que el último pez comestible sea sacado para el reino de Dios. Esa es mi oración. Párrafo 9. Billy me encontró allá hace un momento y dijo: papá, ellos levantaron una ofrenda de amor para ti. No era necesario. Yo no recojo dinero y nunca levanté una ofrenda en mi vida. Yo mismo, pero debo tener dinero para existir. Yo he mantenido mi ministerio muy humilde, de manera que no haya ningún gran gasto ligado a ellos. Mis gastos son solo como $100 al día. En casa es una oficina pequeña. Ahora, ustedes dicen que eso quizás sea bastante dinero. ¿Cuáles son los gastos diarios del hermano Robert, Oral Robert? Aproximadamente entre 7 y 10 mil. Los de Billy Graham son el doble, pero mi ministerio requiere. A veces voy a tener una reunión donde hay una iglesia que solo tiene capacidad para 20 personas. Si el Espíritu Santo llama, luego yo puedo ir a un lugar donde podemos tener millones si es necesario. Luego alguien patrocina eso y paga por ello. Así que yo simplemente vivo quieta y humildemente y les sirvo al Señor y les doy las gracias por la ofrenda, cual sea. Se destinará para el reino de Dios. Según lo mejor de mi conocimiento, el dinero que ustedes depositaron, ahora yo soy el administrador de ello como un testigo de Cristo y ruego que Él los bendiga a ustedes por ello. Haré lo mejor que pueda para asegurarme que se destine para el reino de Dios. Esperamos volver a estar con ustedes otra vez algún día, si les parece agradable a Dios. Y es la voluntad de esta iglesia y del pueblo. Párrafo 10. Ahora oren por nosotros mientras vamos al campo misionero. Yo siempre trato de decirles a la gente: miren allá, no es como es aquí. Tan pronto como usted menciona algo, hechiceros y de todo hacen un reto. Yo nunca he visto una vez que Dios no haya tenido la victoria. Se hizo presente y miles de almas fueron salvadas. Hechiceros se convirtieron y lo demás. Y cuando eso sucede, ustedes estén orando por mí. Ahora, antes que abramos esta palabra, ofrezcamos otra palabra de oración. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Tener fe en Dios. Mensaje predicado en Pittsfield, Massachusetts, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1958. Y continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, tened fe en Dios. Párrafo 11. Señor Dios, hombres que son capaces de mover sus manos pudieran abrir las tapas de la Biblia, pero el Espíritu Santo tendrá que interpretar esta palabra. Así que pedimos que su gran presencia venga y unja los labios que hablan y los oídos que escuchan. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, para que podamos tener compañerismo alrededor de la palabra. Amén. Párrafo 12. En el libro de San Marcos, el capítulo 11, deseo leer el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera, que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Y ese es mi texto por solo unos momentos. Estamos atrasados, pero no quiero que piensen en eso. Saquen eso de su mente solo por este momento. Quizás esta sea nuestra última vez que muchos de nosotros nos encontremos juntos aquí en la tierra. Así que pongamos mucha atención a su palabra. Mientras yo trato, con su ayuda,
de abordar este pequeño texto por solo unos momentos. Tened fe en Dios. Ustedes pudieran decir, hermano Branham, ese es un texto muy pequeño, pero no es el tamaño de él, es lo que significa. Eso es suficiente escritura para salvar el mundo entero y para sanar a toda persona enferma en el mundo y para traer a Jesús de nuevo a la tierra otra vez. Párrafo 13. Hace algún tiempo yo estaba haciendo referencia en uno de mis servicios de un muchachito del cual supe en una cierta ciudad que estaba jugando en un desván. Y en ese desván él encontró, o ático, un baúl viejo. Y buscando en el baúl, él encontró allí dentro una pequeña estampilla de correo amarilla. Estaba amarilla de lo viejo que era. Y él la llevó a su amigo coleccionista de estampillas y le dijo, ¿cuánto me darás por esta estampilla? Bueno, él esperaba 5 o 10 centavos, quizás teniendo en mente un helado de cono. Él dijo, el coleccionista la miró bien y él sabía que era una estampilla valiosa, así que le dijo, te daré un billete de $1 por ella. Bueno, esa fue una venta buena y rápida para el muchachito. Él tomó el dólar, el coleccionista de estampilla tomó la estampilla y él se fue calle abajo a comprar su helado. Párrafo 14. Y el coleccionista empezó a trabajar con la estampilla. Unas semanas después, él la vendió por $500. Y luego, un poco después de eso, fue vendida por casi $3,000. Y ahora dicen que vale $250,000. Vean, no era el papelito amarillo, porque ustedes ni siquiera lo hubieran recogido si hubiera estado tirado en la calle. Pero lo que lo hizo tan valioso era lo que estaba escrito en ese papelito amarillo. Y así es con esto en esta noche. Es simplemente un pedazo de papel, un papel no muy valioso, pero es lo que está escrito en él lo que es tan valioso, por cuanto es la palabra de Dios. Y todos los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. Un hombre es tan bueno como su palabra. Usted es tan bueno como su palabra. Yo soy tan bueno como mi palabra. Si yo no puedo tomar la palabra suya, yo entonces no quiero tener ningún trato con usted. Yo quiero que usted sea de la misma manera conmigo y nosotros debemos ser de la misma manera con Dios. Si él no puede cumplir su palabra, entonces yo quiero saber quién es Dios que pueda cumplir su palabra. Así que él dijo, tened fe en Dios, tan pequeño. Párrafo 15. La fe, pues, es la cosa más común que existe. Usted ni siquiera puede beber agua sin fe. Usted no pudiera venir a esta reunión sin fe. Usted no pudiera mover su dedo sin fe. Se dice en la Escritura que cuando ellos pusieron la sangre sobre el dintel de la puerta para la Pascua de Egipto, fue aplicada con hisopo. ¿Saben ustedes lo que es hisopo? Hisopo es una hierba común. Ustedes pueden encontrarla en cualquier parte. Y así es como la sangre debe ser aplicada a la puerta del corazón. En esta noche es por medio de algo común, fe. Nosotros tratamos de manufacturarla y hacerla algo que nadie puede alcanzarla. Es tan sencillo que ustedes le pueden pasar por encima tratando de encontrarla. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Dijo el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, párrafo 16. Ahora, es la sustancia de las cosas que se esperan. Miren, no es simplemente imaginación, es algo que usted tiene. Por ejemplo, si yo estuviera muriéndome de hambre y usted viniera a mí y dijera, ¿qué te salvaría la vida? Y yo le dijera a usted, un pan. Y usted dijera, señor Banham, aquí hay 25 centavos. Esos 25 centavos son el poder de compra de un pan. Bueno, cuando yo tengo esos 25 centavos, yo pudiera regocijarme. Usted me dio a mí el poder de compra de un pan. Miren, yo no tengo el pan. Los 25 centavos no son el pan, pero es el poder de compra del pan. Y cuando yo tengo el poder de compra, es tan bueno como tener el pan. Ahora, así es con la fe. La gente lo mira a usted y le dice, yo no tengo suficiente fe para
mi mano lisiada. Si usted tuviera fe, usted ni siquiera mirara su mano lisiada. Vean, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Párrafo 17. Ahora, yo puedo estar tan contento con los 25 centavos como pudiera estarlo con el pan. Y tan pronto como yo llego al mercado, tengo un pan. Y fe es la cosa que trae mi sanidad. Y no importa cuánto tiempo me lleve en llegar a ese lugar, yo tengo la fe que lo va a lograr. Tan pronto como llegue yo allí, ¿entiendes? Ahora, yo puedo estar igual de contento con el cuarto de dólar de lo que puedo estarlo teniendo el pan. Y cuando en lo profundo de su corazón usted cree que Dios le ha sanado, tan real así como usted cree que tiene la fuerza para salir caminando por esa puerta, o solo tan bien como el sentido de la vista le dice a usted que esa camisa es blanca, entonces está concluido. No hay nada que lo pueda quitar de usted, por cuanto eso ha pasado más allá de lo intelectual. Ha llegado hasta su corazón. Es fe verdadera. Párrafo 18. Ahora, al ir a comprar este pan, yo quizás tenga que pasar por encima de zarzales y por puentes y cruzar arroyos y subir la colina, pero en todo el trayecto yo estaré gritando con todo mi corazón, sosteniendo bien mis 25 centavos, pues yo voy en camino a comprar el pan. Y si Cristo me revela a mí esta noche que yo soy sanado, yo puedo regocijarme tanto como que pudiera saltar y brincar en el piso. No importa si todavía estoy lisiado o si todavía estoy enfermo, si todavía me duele la cabeza o qué al respecto. Yo estoy igual de contento porque voy en camino con el poder de compra. Eso es fe. Jesús dijo, tened fe en Dios. Noten cuán vital. Pero miren, usted dice, mi fe es tan pequeña y estoy seguro que Dios no verá mi fe. Es demasiado pequeña. Él dijo, si tú tienes la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, la cual es la más pequeña de todas las semillas. 19. Pero siendo un vaquero yo mismo y estudiando la agricultura, la semilla de mostaza es una semilla que no se mezcla con ninguna otra semilla. Es mostaza completamente y va a seguir siendo mostaza. Y usted quizás no tenga fe suficiente para que se efectúe un milagro en usted. Pero si tan solo tiene fe como una semilla de mostaza, quédese con ella. Le guiará a la luz y no se mezclará con nada más. No importa lo que nadie diga. Usted todavía lo cree. No importa lo que digan sus síntomas. Usted todavía lo cree. Por cuanto es fe verdadera y no se mezclará con nada en ninguna parte. Fe como una semilla de mostaza. Y Dios reconoce esa pequeña fe que usted tiene. Párrafo 20. No hace mucho en Canadá, el difunto rey Jorge venía por la calle y un amigo mío, el señor Baxter, mientras estuvo parado en la calle y observó el desfile, y todas las escuelas salieron y le dieron a los niños banderitas británicas para que las ondearan al rey mientras éste pasaba. Y cuando el rey pasó, los pequeños cantaban, Dios salve al rey, y ondeaban sus banderitas. Después que terminó la procesión, los niños regresaron a su escuela. Y en una cierta escuela en Columbia Británica, Vancouver, hubo una niñita que no regresó. Y la maestra estaba preocupada y ella salió corriendo a las calles y empezó a buscar a la muchachita. ¿Dónde pudiera estar? ¿Dónde pudiera estar? Y al poco rato la encontraron recostada de un poste de telégrafo y estaba llorando desconsoladamente. Y la maestra la cargó en sus brazos y le dijo, Dios te bendiga, cariño. ¿Por qué estás llorando? Y la niñita sollozaba tanto que ni siquiera le podía decir a la maestra. Su corazoncito estaba destrozado y la maestra dijo, ¿no viste al rey? Ella dijo, sí, yo lo vi al rey. ¿Ondeaste tu banderita? Sí, yo ondeé la bandera. ¿Y tú cantaste Dios salve al rey?
Ella dijo, yo me uní a los demás, cantando Dios salve al rey. ¿Y el rey pasó por aquí? Sí. ¿Y tú lo viste? Sí. Bueno, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, maestra, la razón por la que estoy llorando, yo vi al rey, pero yo era demasiado pequeña. Él no me vio a mí. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tener fe en Dios. Mensaje predicado en Fairfield, Massachusetts, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 25. Dice, no es así con Jesús. No importa cuán pequeño usted sea o qué pequeña sea su fe, simplemente ondéele. Él la verá igual de quien cuando ve la fe de los demás. Eso lo hace a él tan amado, tan real. No importa cuán pequeño lo que usted le ofrezca a él, él está listo para recibirlo. Y luego otra cosa, la fe trabaja mucho por la experiencia. Permítanme cambiar eso y decirlo de esta manera. La experiencia acompaña a la fe. Generalmente, si usted ha tenido una experiencia, será una gran ayuda para su fe. Párrafo 22. Cierta vez, cuando Israel había sido llamado a la batalla contra los filisteos y los ejércitos se habían juntado quedando en un valle entre ellos y los filisteos, al igual que el mundo moderno, cuando ellos piensan que tienen ventaja sobre usted, a ellos les encanta alardear al respecto. Como lo decimos en el sur, como la expresión callejera, dejar escapar el vapor. Al respecto, los días de los milagros pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Nosotros somos la iglesia más grande que hay en esta ciudad. Todos nuestros rituales afirman que esas cosas ya no existen. Pero la Biblia afirma que ellos son reales, así que desháganse de su ritual. Párrafo 23. Y así que ellos tenían un gran paladín llamado Goliat, el cual era, él era como un gigante prehistórico. Sus dedos enormes eran de 14 pulgadas de largo, dice la Biblia, y su lanza era como el rodillo de un telar, quizás larga como de aquí a la pared. Ahora, ¿qué podría hacer un hombre común y corriente con un hombre así en la batalla y tal vez muchas veces más grande que un hombre enorme, quizás 8 o 10 veces más grande? Y miren, cuando ellos vieron que tenían semejante hombre, él les hizo una propuesta. Él salió. Y ustedes saben, el pecado es tan peligroso y la incredulidad es pecado. Y la incredulidad es tan peligrosa. Les hace muchos trucos inocentes a ustedes. Párrafo 24. Entonces él salió allí y dijo, no deberíamos derramar sangre. Con tal que usted se me una a la iglesia, eso está lo que es necesario. No deberíamos tener ningún derramamiento de sangre. Hagamos una propuesta. Escójanse un hombre de su ejército y que él venga a pelear conmigo. Y si yo lo mato a él, entonces todos ustedes nos sirven a nosotros. Y si él me mata a mí, nosotros les serviremos a ustedes. Claro, cuando ellos tienen la ventaja de esa manera, y el corazón de cada hombre en Israel desfalleció, porque pensaron que quizás serían llamados para ir a enfrentar el reto. Pero desde el rey mismo, parado para abajo, cada uno de ellos estaban asustados. Párrafo 25. Así que el gran gigante salía diariamente y se jactaba. ¿Por qué no vienes acá y pongámosle fin a esto? Nadie se movía. Y si había un hombre en el grupo que fuera capaz de hacerlo, era Saúl, el rey. En primer lugar, la escritura dice que él estaba cabeza y hombros por encima de un ejército. Cualquier hombre en el ejército, él media cabeza y hombros más que él. Y él era un guerrero, estaba bien entrenado. Él entrenaba hombres a pelear con la lanza. Había un hombre que estaba entrenado y que, al parecer, humanamente hablando, fuera capaz, era Saúl. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje.
Tened fe en Dios. Mensaje predicado el día 10 de mayo del año 1958. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 26 al 35. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, tened fe en Dios. Párrafo 26. Es igual hoy. Si hay alguna persona que debiera estar entrenada para la sanidad divina y predicando el poder de Dios, debieran ser estos seminarios y escuelas. Pero generalmente son los más grandes cobardes que tenemos. Ellos debieran conocer la palabra. Perdón, ellos deberían conocer la palabra. Deberían conocer el poder de Dios. Pero muchos de ellos salen no sabiendo más de Dios que lo que saben un hotentote de un caballero egipcio. No estoy tratando de hacerme listo, simplemente estoy diciendo una realidad. Yo pienso que las escuelas y los colegios están bien, pero ustedes no pueden detenerse en eso. Y muchas veces esa es la razón que nuestros púlpitos son tan débiles hoy en día y no le creen a Dios. Y no enseñan fe para la expiación completa. Es por causa de que ellos han sido empollados en tal lugar como ese. 27. Un predicador de seminario siempre me hizo recordar a un pollo de incubadora. Ustedes saben, un pollito de incubadora. Él nació bien, pero simplemente pía, pía y pía. Y no tiene mamá a dónde ir. A eso es que me hace recordar. Ellos gritan y hacen alboroto y no saben más acerca de Dios, por cuanto todo lo que ellos conocen es la escuela. Yo quisiera tener a un hombre, aunque él no conociera la diferencia entre frijoles partidos y café, pero que conociera a Dios con el bautismo del Espíritu Santo y lleno de su gloria y poder. Que toda la educación que ustedes pudieran meter en un hombre y no conocer a Dios. Esa es la razón que muchos púlpitos son débiles, porque decimos, los días de los milagros pasaron. Miren, ¿en dónde está nuestra mamá? Es una incubadora mecánica que ha incubado por docenas. 28. Noten. Y Saúl estaba asustado con todo su entrenamiento y era el hombre mejor equipado para hacerlo. Pero él tuvo temor de hacerlo. ¿Por qué? Él nunca tuvo mucha experiencia. Él sabía que eso requería más que saber cómo maniobrar una lanza. Y sin embargo, ellos eran los ejércitos del Dios viviente. Y hoy, nuestros púlpitos y nuestros seminarios representan los ejércitos del Dios viviente. 29. Pero un día, como Dios siempre lo tiene, llegó un muchachito rubio, de apariencia huesuda, que había tenido experiencia. Su papá le dio unas tortas y le dijo que fuera allá donde estaba el ejército, a ver a sus hermanos. Él era demasiado rubio y joven para estar en el ejército. La Biblia dice que él era rubio, lo cual quiere decir que era un tipo de muchachito encorvado, y su nombre era David. Y allí apareció él sobre la colina, y Goliat hizo su jactancia en el momento equivocado. Había un hombre de Dios en el campamento, así que él tal vez no tenía su cuello al revés o algo así. Él quizás no tenía un PhD o DD, pero él tenía un poco de experiencia acerca de Dios. Y él tenía puesto su abrigo de pieles de oveja. Él no traía ninguna armadura ni espada, pero él simplemente llegó allí y Goliat salió e hizo su gran jactancia. Los días de los milagros han pasado. No existe tal cosa. Párrafo 30. David dijo, ¿me quieren ustedes decir que ustedes, hombres que son entrenados, se van a quedar parados allí y permitir que ese gran bravucón, ese filisteo incircunciso, desafíe los escuadrones del Dios viviente? Pues, qué tremendo valor el de ese muchachito huesudo
Y aquello llegó a oídos del rey. Él dijo, yo iré a pelear con él. Oh, ellos pensaron, ese muchachito es tonto. Él no tiene erudición. Él no tiene educación. Él no sabe lo que significa una espada. Él no sabe lo que significa una armadura. Él no tiene un PhD o DD, ninguno de los dos. Así que, ¿qué pudiera él hacer? Entonces aquello llegó a oídos del rey, el obispo. Entonces él dijo, yo admiro tu valor, pero yo no creo que tú puedas hacerlo. Él dijo, mire, rey. El rey dijo, bueno, si tú quieres ir, yo te daré una educación. Te pondré una espada en la mano y te pondré mi armadura. Párrafo 31. Entonces David se quedó pensando y ellos le dieron un título de licenciado en filosofía y letras y le dieron un doctorado y agarraron la armadura de Saúl y se la colocaron. El pobre muchachito quedó aplastado hasta el suelo. Él dijo, quítenme esta cosa. Eso es bueno para predicadores. Quítenme esta cosa. Yo no sé nada acerca de cómo ustedes pueden decir amén y hablar al respecto a alguna especie de teología. Yo no sé nada de eso. Nunca he sido entrenado en ello. Pero hay una cosa que sí sé, y es que allá, detrás de la colina, yo estaba apacentando las ovejas de mi padre, y un oso vino y agarró una, y yo tomé esta pequeña onda y lo tumbé con ella. Y vino un león y agarró una, y yo lo tumbé. Él se levantó y yo agarré una espada y lo maté. Y el Dios que me libró de sus garras, ¿cuánto más me librará él de ese filisteo incircunciso? Saúl se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un hombre de Dios. Él dijo, yo no sé nada de eso, pero déjenme ir con algo con lo cual yo he tenido experiencia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que el ministerio necesita esta noche no son tantos títulos ni doctorados, pero es una experiencia del bautismo del Espíritu Santo, lo cual pone vida dentro del hombre y le da fe en un Dios viviente. Eso no cambia una experiencia. 32. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y él tuvo 40 años de enseñanza bajo la tutela de su madre. Y él podía incluso enseñar a los amos de Egipto, pero le llevó a Dios 40 años para sacarle todo eso a golpes allá en la parte de atrás del desierto. Y un día, mientras estaba apacentando las ovejas de Jetro, huyendo de Egipto, huyendo del deber, y pensó que él volvería a trabajar y dejaría todo aquello en paz. Pero él lo había intentado en sí mismo sin haber tenido experiencia. La enseñanza está bien, pero la letra mata, el espíritu vivifica. Y en la presencia de aquella zarza ardiendo, él supo más de Dios en 5 minutos que lo que había sido enseñado en 40 años. ¿Qué fue? Era una experiencia. Él no tenía una carta para leer, o las leyes para leer, o los libros para leer, pero él tuvo una experiencia de que Dios aún vivía. El Dios de Abraham estaba igual de vivo en aquel día, en esa tierra extranjera, como él lo estaba cuando le habló a Abraham o Adán. 33. Eso es lo que se requiere, y todo hombre que sube al púlpito debiera tener ese lugar en su corazón, allá detrás del desierto. Dios le da esa experiencia a todos sus hijos, donde usted se encuentra con Dios y habla con Dios, y él le responde, y usted sabe que hay algo real. Amén. Todos los doctores de divinidad en todo el mundo, ellos pudieran quitar esto y aquello con explicaciones, pero nunca podrán apartarlo a usted de esa experiencia detrás del desierto, donde usted se encuentra cara a cara con Dios. Párrafo 34.
Entonces, cuando Moisés se había encontrado con Dios, él después llevó a los hijos de Israel a través de los fuegos del infierno. Pues él se sostuvo como mirando al invisible, no por medio de su enseñanza, sino por la experiencia que él tuvo. Abraham, después que él fue llamado a salir del valle de Sinar, la tierra de los caldeos, y la ciudad de Ur, después que Dios le habló a él, le habló cuando él tenía 75 años de edad, y le dijo, siendo Sara de 65, tú vas a tener un bebé con Sara. Después que Dios le habló, él tuvo una experiencia y él podía llamar las cosas que no son como si fuesen, sin importar lo que nadie dijera. Párrafo 35. ¿Pudieran ustedes imaginarse a esa pareja anciana, Abraham, corriendo al centro con Sara para hacer una pequeña compra, casi de 100 años de edad? Compra todos los pañales y los alfileres que podamos conseguir, cariño. Vamos a hacer un viaje ahora. Tú vas a tener un bebé. Será mejor que vayamos a ver al doctor. Doctor, mi esposa y yo vamos a tener un bebé. Dijo, ¿qué edad tiene usted? Pues el anciano está mal de la cabeza, ¿ven? Algo anda mal con él. Quizás es mejor que lo mandemos a la sala psicopática, que un psiquiatra converse con él. Dios había hablado con él y él podía llamar las cosas que no son como si fuesen y se fortaleció todo el tiempo. Él tenía una experiencia. Él sabía que había un Dios que hablaba y él estaba plenamente convencido que él era capaz de cumplir todo lo que él prometió. Amén. La palabra amén quiere decir así sea. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, su palabra. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Tened fe en Dios. Mensaje predicado el día 10 de mayo del año 1958. Continuaba hermana Janet en los párrafos 36 al 45. Continuando con el mensaje, tened fe en Dios. Párrafo 36. Y mírenlo, después de los primeros 28 días, él va donde Sara. Él había vivido con ella desde que ella era una muchachita de 16 más o menos. Y aquí ella es una vieja. Ella pudiera haber sido una tatarabuela. Y él dijo, después de los primeros 28 días, ahora recuerden, ella había pasado la menopausia hacía muchos años. Sara, ¿cómo te sientes? Ni una pizca de diferencia, cariño. Bueno, bendito sea Dios. De todas formas, lo vamos a tener. Pasó un año. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada distinto. Alabado sea Dios. Va a ser un milagro mayor. Lo tendremos de todas formas. Pasaron 25 años. ¿Cómo te sientes, cariño? Nada distinto. Alabado sea Dios. De todas maneras, lo vamos a tener. Porque yo hablé con Dios, quien me respondió. Y Él es capaz de hacer cualquier cosa que Él prometió. Y Él es el mismo Señor Dios esta noche. Si usted alguna vez se encontró con Él, la experiencia acompaña a la fe. Ella llama cualquier cosa contrario a la palabra, como si no fuese. La palabra es primero. Párrafo 37. Mientras estaba parado allí, detrás de la cortina, esta noche, escuchando al doctor Bailey, fue después de que Felipe había traído a Natanael, o mejor dicho, fue a buscar a Natanael, después de que Felipe oyó a Jesús decirle a Pedro cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre, fue después de eso que él lo reconoció a él. Él tuvo una experiencia, él lo había oído a él decir eso, dijo, ven, este es el Mesías. Natanael no podía creerlo. Entonces llegó a la presencia del Señor Jesús. Y Jesús dijo,
he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi. Después, fue después de eso que Jesús dijo, ¿por qué te dije esto? Ahora crees, cosas mayores que estas verás. Párrafo 38. Fue después la mujer junto al pozo que llegó allí como una prostituta, así la llamaríamos hoy, una mujer de mala fama. Ella salió al pozo a buscar agua y vio a ese judío sentado allí frente al pozo. Ella no le había visto a él antes. Él era un extraño en la ciudad, porque esa era una ciudad samaritana. Y aquí estaba un judío, y él le pidió a ella de beber. Y ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Y la conversación continuó. Jesús estaba tratando de hacer contacto con su espíritu para ver cuál era su problema. Y él dijo, ve y busca a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. Tú has tenido 5 maridos y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Fue después que ella había visto su poder a través de Dios para conocer los secretos de su corazón, que ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No es este el Mesías? Fue después que ella lo había visto, después que el milagro había sido efectuado en ellos. Párrafo 39. Fue después que Jesús había maldecido el árbol y en 24 horas la vio secándose, que él le dijo a los discípulos, tened fe en Dios. Después que ellos habían visto el poder de Dios, se les dijo que tuvieran fe en Dios. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No antes, cuando ustedes obtienen su PhD, sino después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces tendrás poder de fe para creer. Fue después que ellos habían esperado 10 días en el aposento alto con esta promesa, con las puertas y las ventanas cerradas porque ellos estaban asustados. Fue después que el Espíritu Santo bajó sobre ellos con lenguas de fuego y el Espíritu como un viento recio que soplaba. Después que eso sucedió, ellos ya no estaban asustados, salieron a las calles y le declaraban a toda la gente que él era el Cristo resucitado. Después de eso, ellos evangelizaron el mundo y sellaron sus testimonios con su sangre después que habían recibido poder, después que tenía el Espíritu Santo. Párrafo 40. Oh, cuán agradecido estoy de saber que esa gran fe en Dios todavía está acompañada por una experiencia. Y esta noche usted quizás no haya tenido esa experiencia, pero si Dios viene esta noche en el poder de la resurrección del Señor Jesús, ¿quién dijo en San Juan 5:19, yo no hago nada hasta que el Padre primero me muestra? Si Él viene y hace la misma cosa en esta audiencia para probar. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pues yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo.
Yo seré la vid, vosotros seréis los pámpanos. La vid no lleva fruto, el pámpano lleva fruto. Y el pámpano llevará frutos de la clase de vid donde está pegado. Párrafo 41. Y si usted ha crecido de una vid del seminario y solo tiene una educación en teología, esa es la clase de fruto que usted dará. Si usted ha crecido en esa clase de iglesia, esa es probablemente la manera en que usted cree. Pero si usted ha sido plantado, arraigado y cimentado en Cristo Jesús, usted producirá los frutos de Cristo. Tiene que hacerlo. Si usted tiene esa experiencia, los frutos no son extraños para usted. Miremos hacia Él ahora mientras oramos. Párrafo 42. ¡Oh, qué audiencia que escucha tan maravillosa! Qué bueno sería si yo pudiera quedar más tiempo. Ya he hablado media hora. Me pregunto en esta noche que si usted no tiene esa experiencia de saber que Jesús permanece vivo en esta noche, que Él es el mismo, dicen las Escrituras, de ayer, hoy y por los siglos. Y usted quisiera tener esa experiencia, aunque sean miembros de una iglesia. Ahora, que todo rostro esté inclinado y todo ojo cerrado, y aquellos que están en condiciones para orar, oren, que sea secretamente entre Dios y yo. Y ustedes alcen su mano a Dios y digan: Dios, dame verdadera experiencia, que yo pueda realmente creer. Dios le bendiga al que tiene sus manos levantadas alrededor. Diga: Señor, yo nunca he visto nada de lo que tú estás hablando. Dios les bendiga, sus manos están alzadas por todas partes. Párrafo 43. Yo nunca he visto nada así, pero mi entusiasmo es así como la reina del sur. Vean, ella tampoco salía. Ella oyó que Dios le dio un gran don a la iglesia y ella era una pagana. Ella había abandonado su iglesia, sus pastores, sus obispos, sus papas. Ella tuvo que abandonarlo todo, sus ídolos paganos, pero su corazón estaba ardiendo. Ella oyó que allá en Israel había un don de discernimiento. Ella viajó por un desierto caliente, ardiente, durante 3 meses. Como he dicho con frecuencia, no en un Cadillac con aire acondicionado, sino en el lomo de un camello. Una pagana nunca había oído nada sino de su templo pagano, pero ella llegó ante la presencia de Salomón. Ella vino con suficiente oro como para respaldarlo. Si ella veía que aquello era correcto, ella se sentó, observó la reunión. Después que ella vio la gran sabiduría que Dios le había dado a Salomón, el espíritu de discernimiento viniendo de un Dios vivo y verdadero, sabiendo que ese hombre no tenía discernimiento. Eso tenía que venir de Dios. Ella se levantó y dijo: todo lo que yo escuche es verdad, y aún más. Y ella dio su oro y sus ofrendas para respaldar este gran don que Dios había dado. Párrafo 44. Y Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, pues ella vino para ver un don en Salomón. Y él dijo: he aquí uno más grande que Salomón está aquí. ¿Qué hará ella cuando aparezca en el juicio con Nueva Inglaterra en el día del juicio, cuando la gente ni siquiera cruza la calle? Ellos no salen y dejan en paz su televisión en el tiempo suficiente como para venir a ver. Ella se levantará en el juicio y condenará millones y millones de miembros de iglesias americanos. Párrafo 45. Oh Dios, ten misericordia. Hombres y mujeres están alzando sus manos al aire,
jóvenes y adolescentes. Ellos aún no han visto, pero creen. Tú eres un Dios bueno. Los discípulos creyeron. Tomás dijo, permíteme poner mis dedos en sus manos. Él dijo, aquí tienes, Tomás. Tú has visto y ahora crees, y eso es bueno, pero estos creen sin haber visto. Así ha sido esta noche. Señor, docenas de estas manos que nunca han visto y sin embargo creen, solo porque yo lo traje de tu palabra. Yo ruego que tú te manifiestes ahora en tu gran poder de la resurrección para que cuando aquella gran bomba salga volando hacia acá, ese Sputnik con miles de alemanes o soldados rusos con sus bombas atómicas colgando aquí, ríndanse o serán reducidos a polvo. ¿Qué podríamos hacer? Oh Dios, la iglesia habrá ido entonces. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. La lectura, continuamos con este glorioso mensaje. Tened fe en Dios. Mensaje predicado el día 10 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 46 al 55. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, tened fe en Dios. Párrafo 46. Concede esta noche paz y misericordia a ellos. Que ellos puedan encontrar a Cristo siendo real en sus corazones, porque cuando levantaron sus manos, ellos quebrantaron cada ley científica que pudiera ser quebrantada. La gravedad prueba que nuestras manos deben colgar hacia abajo, pero cuando ellos levantaron sus manos, mostró que había un espíritu parado al lado de ellos, y ellos tenían un espíritu, y este espíritu dijo, tú eres un pecador, tú estás mal, tú eres un miembro de iglesia, pero tú no estás bien. Y ese espíritu en ellos tomó una decisión de que ellos deseaban estar bien. Y ellos pues desafiaron las leyes de la gravedad y alzaron sus manos a su creador. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a menos que mi padre lo traiga primero. Entonces el padre está atrayéndolo a ustedes. Perdón, hermanos, un ratito. Disculpen, hermanitos. Repito, tú dijiste, ningún hombre puede venir a menos que mi padre lo traiga primero. Entonces el padre está atrayéndolos a ustedes y todo lo que viene a mí le daré vida eterna y lo levantaré en el día postrero. Lo creemos, Señor. Ahora, manifiéstate esta noche en medio nuestro. Muestra que tú todavía vives porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Mientras que sanas a los enfermos y te alabaremos. Amén. Párrafo 47. Siento haberlos retenido un poquito, pero no es tarde. Ahora quiero que sean muy reverentes, solo por unos momentos. La hora ya está cerca. Todo lo que yo he dicho y todo lo que el doctor Baile ha dicho y todo lo que las escrituras han prometido tiene que ser hallado, ser verdadero o falso. Tiene que estar correcto o errado. Yo estaba escuchando cuando se dijo esto, que Jesús permaneciendo él mismo, la manera en que él se declaró a sí mismo tanto a judíos como a samaritanos, y no a los gentiles. Los gentiles tuvieron 2000 años para llamar a la iglesia, y ahora es el fin de la edad gentil. Me pregunto a cuántas personas aquí le ha sido enseñado eso y lo creen. Veamos sus manos. Ustedes tienen buenos maestros por acá. Este es el final de la edad gentil. Con el mismo ministerio donde aquellos judíos parados allí sosteniendo sus pequeñas Biblias que el hermano Petros de Estocolmo les envió 1 millón o más de a ellos allá y ellos estaban leyendo lo que Jesús hizo. Dijeron ellos, los que venían de Irán y de allá, lo cual mostraba la revista Look y Life, ellos, esos judíos cargando a sus seres queridos en sus espaldas,
Lo tenemos todo en televisión, o mejor dicho, en fotografía a color Kodak Chrome, párrafo 48. Y nosotros lo entrevistamos, el hermano Argan Bridge y muchos de los hombres de negocios cristianos, y ellos le preguntaron, ¿están viniendo ustedes a casa, a su patria, para morir? Dijeron, no, nosotros hemos venido para ver al Mesías. Cuando la higuera eche su retoño, la estrella de David de seis puntas colgando allá, la bandera más antigua en el mundo ondeando nuevamente por primera vez en 2000 años, no, en 2500, piensen en ello. Ellos dijeron, ¿en dónde está el Mesías? Y entonces, cuando leyeron estas Biblias, ellos dijeron, sí, este Jesús era el Mesías. Y él reclamaba aquí que él se ha levantado de entre los muertos. Veámoslo a él obrar la señal del profeta. Nosotros le creeremos. Oh, qué cosa tan real. Mi corazón saltó. Yo dije, quiero un boleto. Me voy. Llamaré a miles de ellos. Dijeron, ¿dijo usted eso en serio? Ellos le creen a sus profetas. Y cuando llegué a Cairo, Egipto, a 30 minutos de Palestina, yo tenía mi boleto en la mano. Ellos ya estaban a punto de hacer el primer llamado. Algo me impresionó, dijo, por ahora no. La ira de Dios aún no ha venido a los gentiles. La iniquidad de ellos aún no se ha cumplido. Yo pensé que eso seguramente era mi mente imaginaria. Empecé a salir otra vez, pensé, caminaré hacia la rampa. Y empecé a caminar y entonces allí estaba esa luz que ustedes ven en la fotografía. 49. Esa es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Esa es la misma cosa que esto. Si esa luz que ustedes ven aquí, la cual ellos tienen aquí en América, la tienen en Alemania, la tienen en Suiza, donde ellos le han tomado las fotografías, esa luz dará testimonio de lo que es. Si esa luz no es de Dios, no dará testimonio de Dios. Pero si hace las mismas obras que Jesús hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, que dijo, él vino de esa luz que estaba en él, Moisés en el desierto, antes que Abraham fuese. Yo soy, cuando él estuvo aquí en la tierra, miren lo que él hizo en la carne. Él dijo, pero yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Y cuando él regresó después de su resurrección, Pablo se encontró con él en el camino a Damasco. Y ahí él era una columna de fuego otra vez. Tal luz tan cerca de Pablo le cegó los ojos y él tuvo que ser guiado. Párrafo 50. Él entró en la cárcel con Pedro como una luz. Él ha regresado así. Aquí está él nuevamente al final de la edad gentil para hacer exactamente de la manera como él hizo allá en el pasado. Cualquier vid da fruto a través de la rama de lo que es. Si no hace la misma cosa que Jesús hizo, entonces no es Jesús, ¿cierto? Si Dios les dijera que el espíritu de John Dillinger estuviera en mí, yo tendría armas y sería peligroso. Si Dios les dijera que el espíritu de un artista estuviera en mí, ustedes esperarían que yo pintara el cuadro del artista. Si yo dijera, el espíritu de Cristo está en mí, entonces produciría las obras de Cristo. Él lo prometió. 55. Entonces, cuando yo caminé hacia la rampa, él dijo, todavía no es. Aún falta un tiempo. Y me di la vuelta y fui al aerópago. Y de allí volví al Vaticano. Y luego regresé a casa. No es el tiempo. Cuando esos judíos reciban el Evangelio, ustedes gentiles habrán llegado a su fin. Dios lidia con los judíos como una nación y con nosotros como un pueblo, con los judíos como una nación, la nación de Israel. 52. Estamos en el tiempo del fin. Este es un llamado a los gentiles. Dios tenga misericordia. Él está aquí. Ustedes deberían estar con Él, o Él no puede hacer nada por ustedes. ¿Qué si Marta hubiera salido allí y dicho a Jesús, ¿por qué no viniste cuando te llamé por mi hermano? El milagro nunca habría sido hecho, pero ella se acercó a él reverentemente. Dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero dijo, ahora pues todo lo que tú le pidas a Dios, Dios lo hará. Oh, qué hermoso. Dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor, él fue un buen muchacho.
Él se levantará en la resurrección general. Él dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ella dijo, sí, Señor, yo. Dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Allí está una verdadera creyente en la presencia del verdadero Espíritu Santo que estaba en él. ¿Qué iba a suceder? Párrafo 53. Yo no estoy hablando en contra de la religión de nadie, pero una cierta mujer de una secta que no cree en la divina sangre de Cristo, ellos creen que él era un profeta, no solamente la ciencia cristiana, sino a muchos de ustedes protestantes les están metiendo la misma cosa a la fuerza. Él era Dios. Ella dijo, Señor Graham, a mí me gusta oírlo predicar, pero usted alardea demasiado de Jesús siendo divino. Yo dije, es que él era divino. Él era más que un profeta, a un maestro. Él era Dios o el engañador más grande que el mundo tuvo alguna vez. Ella dijo, si yo le pruebo a usted por medio de sus escrituras que él no era nada sino un hombre, ¿lo aceptará usted? Yo dije, si la escritura lo dice. Ella dijo, en San Juan 11, cuando él fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Yo dije, oh señora, ¿es esa su escritura? Ella dijo, sí. Yo dije, su escritura está más diluida que el caldo hecho de la sombra de un pollo que se murió de hambre. Yo dije, usted tiene mejor conocimiento que ese. Yo dije, cuando él fue a la tumba, él lloró como hombre. Pero cuando él enderezó su pequeño cuerpo, lo cual dice la Biblia que no había hermosura en él para que lo deseáramos, pero cuando él enderezó ese cuerpecito y dijo, Lázaro, ven fuera, y un hombre que había estado muerto por 4 días volvió a la vida, ese era más que un hombre. Párrafo 55. Cuando él bajó la montaña en nuestro texto esta noche con hambre, repito, cuando él bajó de la montaña en nuestro texto esta noche con hambre, él era un hombre, pero cuando él tomó 5 panes y 2 pedazos de pescado y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre. Ese era Dios hablando a través de un hombre. Él era más que un hombre cuando le dijo a la mujer en el pozo que ella tenía 5 maridos. Él era más que un hombre cuando le dijo a Felipe que lo había visto debajo del árbol a 15 millas de distancia cuando él estaba orando. Él era un hombre cuando virtud había salido de él, cuando la mujer tocó su manto y demás, y él estaba acostado en la parte de atrás de una barquita, tan cansado, y 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Y esa barquita allí, como un tapón de botella saltando alrededor, y el diablo dijo, ahora lo tenemos. Él era un hombre cuando estaba acostado allí en la barca dormido. Pero cuando fue despertado y él subió y puso su pie sobre el brai, pequeña cuerda con boleas en el mástil para enrollar de la barca, alzó la mirada y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Él era más que un hombre. Párrafo 55 por último. Él era un hombre cuando clamó en el Calvario por misericordia en su muerte. Pero la mañana de la resurrección, cuando él rompió los sellos romanos y rodó la piedra y se paró sobre la tierra nuevamente, él probó que él era más que un hombre. Todo hombre que alguna vez llegó a hacer algo en esta tierra creyó eso. Los poetas y demás. Uno dijo, la ciega Fanny Crosby dijo, no me pases, oh tierno Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás visitando, no pases de mí. Tú el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Tened fe en Dios, mensaje predicado el día 10 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 56. Al 60, cuando Eddie Peronet escribió el canto de inauguración, cuando su poeta, su poesía fue despreciada y rechazada en aquel cuarto oscuro, él agarró una pluma
y el Espíritu Santo vino sobre él y él escribió el canto de inauguración. Cuando escribió, aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados. Traen la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Uno dijo, viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día, él vendrá, oh glorioso día. Él era más que un hombre. Él era Dios. Él todavía es Dios en esta noche. Párrafo 57. Padre, amamos leer tu palabra y sabemos que tú eres Dios y que tú no puedes morir. Tú moriste una vez por nuestros pecados y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Y tú vives por los siglos de los siglos para confirmar cada promesa. Concede esta noche, Señor, quizás no vuelva aquí otra vez, pero permite que esta ciudad sepa que tú todavía vives. Concédelo, Señor. Ahora yo me rindo a ti y encomiendo a cada uno aquí a ti y pido que tú obres a través de nuestra carne y a través de nuestro espíritu. Permite que todos aquí se vayan a casa glorificándote a ti. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 58. Vean, creo que anoche llamamos de la primera parte de las tarjetas. Esta fotografía aquí del ángel del Señor, no sé si ustedes le han visto alguna vez o no. El escrito que está en ella del FBI dijo, yo una vez pensé que sus reuniones eran psicología, cuando usted hablaba acerca de la luz. Yo me preguntaba, ¿cómo sucedía esto? Este es George J. Lacy, dice, señor Branham, el ojo mecánico de la cámara no capta psicología, la luz pegó en el lente. Está en el mostrador allá atrás, en el puesto de los libros. Los muchachos la tendrán después del servicio. Nosotros tenemos que comprarla. Está protegida por derechos de autor. Nosotros tenemos que comprar nuestros libros. Ellos tienen derechos de autor. Nosotros no tenemos nada que vender. Si yo no pensara que eso ayudaría a alguien, jamás estaría aquí. No es mi fotografía que ustedes están comprando. Es su fotografía. El señor Lacy dijo, hubo un tiempo en que ellos dudaron de esas luces y decían, fue un pensamiento psíquico de artista que pintó esos halos y cosas alrededor de nuestro Señor y alrededor de los apóstoles. Pero dijo, esta fotografía mecánica demuestra que es la verdad, eso es correcto. Él dijo, ese hipócrita, él se refirió al incrédulo, así fue como él lo dijo. Yo estoy citando las palabras así como él lo dijo. Él dijo, ellos ya no pueden hacerlo. Entonces el mundo científico sabe que él aún vive. La iglesia sabe que él aún vive porque él sigue siendo el mismo. Párrafo 59. Estoy pensando que anoche llamamos de la primera parte de esas tarjetas de oración, ¿no es así? Llamamos 15 a 20 de ellas y esta noche, ¿qué es? F, llamemos la última parte de ellas. Los muchachos vienen y las mezclan todas juntas y se las dan a ustedes. Vean si pueden ver eso. Bueno, nosotros no sabemos quién es usted cuando las mezclamos. Usted quizás obtenga la 1 y el siguiente obtenga la 50. Y el que sigue, la 22. Y el siguiente, la 3. Y entonces, quien sea que lo está repartiendo, ellos no saben de dónde las van a llamar. Solo vienen aquí mismo y los llaman. Solía ser que yo hacía que un niñito subiera y contara, y donde él se detenía de allí es de donde empezábamos. Lo crean o no, mamá traía a su hijito para que se detuviera exactamente donde estaba su número. Ven ustedes. Así que todavía estamos lidiando con seres humanos, entonces nosotros simplemente, y luego miren aquí, arriba en la plataforma, eso no significa nada, usted puede ser sanado allá igualito que acá. Párrafo 60, por último. ¿Cuántos saben que la escritura dice esto, que cuando la mujer tocó su manto, ella fue y se metió en la audiencia, y Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro dijo, pues todo el grupo te está tocando. Él respondió, pero
perdón, él reprendió al Señor. Pero el Señor se dio la vuelta y dijo, alguien me tocó porque yo me he debilitado. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujercita. Y él le dijo a ella en dónde estaba su problema y que ella había sido sanada. ¿Cuántos saben eso? Que eso es escritural. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿actuará él igual hoy? Dice la Biblia en Hebreos 13:8 que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, entonces dice también la Biblia en Hebreos que él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué es él? Un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios esta noche, haciendo intercesión en base a nuestra confesión. Entonces, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo sumo sacerdote, él tendría que actuar igual a él, no es el mismo. O él no es el mismo. Ahora, usted simplemente tóquelo a él por el sentir de sus enfermedades y vea si él no declara ser exactamente el mismo. Ahora, sean muy reverentes, oren ahora. Yo no digo que él lo hará. Veamos, comencemos esta noche desde dónde. No podemos llamarlos a todos aquí arriba. Empecemos desde la 85 a la 100. Así tendríamos en la plataforma a 15 a la vez. Muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración F85? Levante su mano. F85. Miren sus tarjetas. Ahora alguien más no puede levantarse. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga con la lectura. Continuamos. Tened fe en Dios, mensaje predicado el día 10 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 67. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Lectura del mensaje, tened fe en Dios, párrafo 61. El pañuelo en esta cesta aquí esta noche y usted quiere uno. ¿Cuántos creen en eso? Veamos sus manos. La Biblia lo enseña. Ustedes me pueden escribir. Ahora, yo no estoy tratando de obtener su dirección. Yo no tengo nada que patrocinar en lo absoluto. A mí me cuesta mucho obtener suficiente dinero para pagar secretarios que me ayuden a contestarle. Si usted me escribe a Jeffersonville, Indiana, yo se lo enviaré sin costo alguno. Oremos. 62. Señor, estos pañuelos vienen aquí esta noche de madres y padres y de hijos y los pequeñitos que están enfermos y necesitados. Tal vez un padre anciano sentado en un cuarto en alguna parte, una pobre madre acostada en el lecho de aflicción o de un niñito caminando por el piso. Tú sabes todo al respecto y somos enseñados en la Biblia que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales. Ellos le creyeron a Pablo cuando vieron las obras de Dios siendo hechas por él. Sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús y rogamos, Padre, que tú sanes a cada uno de estos mientras los enviamos a los enfermos y afligidos. En la sinceridad de nuestros corazones, te damos gracias por el pueblo que tiene la suficiente confianza para creer aún hoy. Y que aquellos sean sanados en el nombre de Cristo. Amén. 63. 92. Falta la 92 y la 94. ¿Están ellos en el edificio? 89. 92. Muy bien. La 92 está aquí. Falta la número 89. Si está en el edificio, si alguien... Quiero que miren su tarjeta. Usted quizás 90, 93. 90 y 93. Muy bien. Si el número 90 está en la audiencia o el 93, ¿quiere usted subir? Cualquiera, entre. ¿De dónde fue que llamé? Desde la 85 hasta la 100. Entre cualquiera con las tarjetas de oración de la 85 hasta la 100. Miren a su vecino. Pudiera haber alguien que sea sordo y mudo y ellos simplemente están sentados allí, no saben. Usted tendrá, quizás es alguien que ni siquiera pueda moverse. Nosotros los cargaremos. Solo miren alrededor a las tarjetas, a alguien que tenga una tarjeta. ¿Ya todos están allí? Bien, eso está bien. 64. ¿Cuántos no tienen tarjeta y sin embargo quieren que Jesús les sane?
Veamos sus manos, solo tengan fe, crean con todo su corazón. Miren, gracias. Ahora, quiero que hagan algo. Ahora, ustedes sin una tarjeta de oración, ustedes no estarán en la plataforma hasta donde yo sé. Ahora, quiero que estén en oración, en silencio y digan, Señor Jesús, este hermano esta noche nos ha hablado a nosotros y hemos citado la escritura que tú sigues siendo el mismo. Y tú te manifestaste delante de los judíos y samaritanos y en tu día. Y tú dijiste que tú no hacías nada hasta que el Padre te lo mostrara. La iglesia primitiva o la iglesia ortodoxa, la iglesia judía de aquel día, dijo que tú eras Belcebú, el diablo, porque tú podías percibir sus pensamientos. Pero la gente en quien fueron realizados estos milagros dijo que ellos creían que tú eres el Hijo de Dios. Y eso fue una señal del Mesías. Ahora, nosotros creemos que el Mesías viene pronto y creemos que tú te estás manifestando a nosotros hoy para que podamos estar listos para escapar. Así que nos es dicho que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Diga, Señor Dios, por favor, esta noche permíteme tocar tu manto como lo hizo aquella mujer. Y luego tú voltéate y por medio de los labios del hermano Branja, háblame a mí así como le dijiste a aquella mujer, dime a mí. Entonces, Señor, yo te daré toda la alabanza y la gloria. Yo te creeré. 65. Ahora, simplemente vean si él permanece el mismo. ¡Qué reto! Amigos, estoy seguro que ustedes no entienden eso. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que eso significa? Y miren aquí, no hay una persona en este edificio a quien yo conozca, ni una sola persona, con excepción al señor Schwartz y el señor Bailey, el señor Good, sentado justo aquí, y mi hijo que estaba aquí hace un rato, ya se fue. Muy bien, esas son las únicas personas que conozco en este edificio. Pero Dios los conoce a todos ustedes. Ahora, ¿es esta la dama? Aquí está un cuadro de San Juan 4, un hombre y una mujer. Me supongo que esta es la primera vez que nos encontramos, ¿sí? ¿Pueden oír a la dama o ver si ella mueve la cabeza? ¿Quiere usted levantar su mano para que ellos vean? Yo no la conozco a ella. Nunca la había visto en mi vida. Ella es una mujer, yo soy un hombre. Aquí estamos parados. Es la primera vez que nos encontramos. Ahora, si hay algo mal con ella, yo no lo sé. Ella pudiera ser una crítica. Ella pudiera estar aquí simplemente engañando. Si es así, vigile lo que sucede. Párrafo 66. ¿Cuántos han estado alguna vez en reuniones y vieron algo así suceder? Vaya, vaya. Algunos caen paralizados, se vuelven locos y de todo. Aún así, sigue siendo el mismo Dios. El libro de Hechos 19, igualito. El Señor decidirá eso, que Él lo diga. Ella pudiera ser una pecadora, ella pudiera ser una hipócrita, ella pudiera ser una cristiana. Yo no sé, pero aquí algo tiene que suceder, que ella sea el juez. Si yo dijera, señora, usted está enferma, yo voy a poner mi mano sobre usted y usted va a ser sanada. Ella pudiera dudar eso. Ella solamente tiene mi palabra, pero ¿qué si el Espíritu Santo viene y le dice algo a ella, lo cual ella sabe que yo no sé? Entonces ella sería el juez de eso. Entonces si él sabe lo que era, él sabe lo que será. Párrafo 67. Ahora, esto es para ustedes que están en los balcones. Ustedes no están demasiado lejos, nunca están fuera del alcance de Cristo. Simplemente crean allí donde están sentados. ¿Cuántos allá arriba están enfermos y quieren que Cristo les sane? Levanten sus manos. ¿En alguna parte alrededor? Solo crean, solo tengan fe. Ahora, aquí estamos igual que San Juan capítulo 4. Un hombre y una mujer encontrándose. Empezaron a hablar y Jesús encontró cuál era el problema de la mujer. Él le dijo a ella en dónde estaba su problema y cuál era su problema. Y ella dijo, tú debes ser un profeta. Ahora, nosotros sabemos que el Mesías hará eso. Él dijo, yo soy él. Y ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es este el Mesías? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.
Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Tened fe en Dios, mensaje predicado en Pittsfield, Massachusetts, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Janet, en los párrafos 68 al 74. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje, tened fe en Dios. Párrafo 68. Yo dije esta noche, y lo digo otra vez, esta noche, esa mujer sabía más acerca de Dios que el 80% de nuestros predicadores americanos. Eso es correcto. Aunque era una prostituta, ella reconoció eso. Ella sabía más acerca de Dios que aquellos sacerdotes y rabíes y demás. Ellos dijeron, él es Belcebú, un demonio. Ella dijo, él es el Mesías, por la manera en que él lo hizo. Ahora, ¿quién tenía la razón? Párrafo 69. Muy bien, señora. Siendo que yo he estado hablando un poquito esta noche, solo para entablar una conversación con ustedes hasta que llegue a saber que el Espíritu Santo está ungiendo. Ahora, si él me permite saber que está usted aquí y usted sabe que yo sé que sé, entonces usted lo aceptará. Entonces, muy bien, señor. ¿Cuántos allá en la audiencia dirán, yo haré lo mismo? ¿Hay alguien allá que conozca a esta mujer? Si hay unos cuantos, bueno, ustedes saben que ustedes están en su ciudad. Entonces ustedes saben que todo al respecto, saben todo al respecto. Ahora, así que solo estamos ustedes, sean el juez. Ahora, hermana, solo para hablarle a usted como hombre, la única cosa que yo, esto será para Dios, no tiene que hacer esto, pero él prometió que lo haría. Él no tenía que sanar. Cuando él estuvo aquí en la tierra, pero él prometió que lo haría. El profeta dijo que él quitó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él tenía que cumplir eso. Y si la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esa es la manera en que él se manifestó al final de aquella generación, él tiene que hacer lo mismo hoy para cumplir la escritura. Párrafo 70. Así que aquí estamos nosotros en el fin de la dispensación gentil. La mujer es cristiana y ella es creyente. Eso es correcto. Ella está parada aquí, no tanto por ella misma, aunque ella tiene un problema de las glándulas que le hace tener sobrepeso, pero hay algo más en su corazón que ella está deseando, y ella ha estado orando mucho acerca de esto que está deseando, y eso es acerca de su esposo. Eso es correcto. Es esa la verdad. Ahora, ¿usted cree? Ahora, sea usted el juez. Ahora, yo no sé ahora lo que dije. Ven, está allí en la cinta. Si ustedes la quieren, ellos lo tienen en la cinta. Vean, lo que sucede es que es una visión. Uno está en alguna otra parte, quizás años atrás o quizás en el futuro o lo que sea. Uno está en alguna parte, en otro mundo. Uno simplemente se rinde. Es un don rendirse uno mismo al Espíritu Santo. ¿Qué prueba eso? Que el mismo Espíritu Santo que estaba en la iglesia primitiva y en Cristo está aquí en esta iglesia moviéndose a través de su cuerpo, como Él lo prometió. Eso debería ser creer. Que la fe se eleve a un lugar donde todo aconteciera. Pero, ¿por qué estamos tan muertos en el espíritu? Párrafo 71. Ahora, si ustedes piensan que eso fue simplemente adivinación,
Tomemos nuestro tiempo con la mujer y hablemos con ella un poquito. Muy bien, señora, lo que sea que él dijo era la verdad. Ahora, yo no sé lo que era allí él, y usted sabe que pararse delante de un hombre de mí no lo haría sentir de la manera en que usted se está sintiendo ahora. Usted es una persona agradable y usted está en contacto perfecto con algo, un sentir humilde, verdaderamente dulce. Ese es el Espíritu Santo. Ve esa luz es lo que la está haciendo sentirse de esa manera. Yo la estoy mirando, está todo a nuestro alrededor. Párrafo 72. Ahora, si Cristo estuviera aquí usando estas ropas que Él me dio, si usted necesita sanidad, Él no pudiera sanarla a usted. Él ya lo hizo cuando murió en el Calvario. Si Él hace algo para probar que Él estaba en Cristo, entonces usted cree en su sufrimiento vicario, su muerte, sepultura y resurrección. Sepa que Él aún vive. Si Él todavía, después de todos esos años, y sigue siendo el mismo en todo aspecto, ahora la sanidad y la salvación fueron compradas, ya ha sido efectuado. Usted simplemente tiene que creerlo. Lo único que Él pudiera hacer sería manifestarse Él mismo. Que Él está aquí para aclarar aquello que Él hizo allá, aún es efectivo en esta noche. Párrafo 73. Si la mujer empieza a aparecer en la visión nuevamente, si es un problema de las glándulas, ella tiene sobrepeso, cualquiera puede ver eso, y es una condición glandular. Sí, veo a un hombre apareciendo otra vez, es su esposo, y él tiene algo mal en sus piernas, es flebitis en sus dos piernas, y aquí ese hombre está caminando fuera de la voluntad de Dios. Él tuvo un llamado al ministerio y él está poniendo algo más antes que eso. Él está haciendo otro trabajo y no está llevando a cabo ese llamado. Y la razón que él está haciendo eso es porque usted misma es una mujer predicadora. Y él piensa que un solo predicador en la familia pudiera ser suficiente, pero él está equivocado. Usted no es de esta ciudad, no, usted no lo es. Usted es de una ciudad, usted es de New York, de una ciudad llamada Schenectady, y su nombre es la señora Reed. La señora Reed. Eso es, así dice el Señor. Ahora regrese y encuéntrelo de la manera en que usted lo creyó. ¿Lo ha creído usted? ¿Será así como usted ha pedido? Dios le bendiga. Párrafo 74. ¿Le creen ustedes al Señor con todo su corazón? Ahora ustedes en la audiencia, tengan fe. Ahora no duden, no se muevan. Quédense tranquilitos, por favor, ¿ven? Los espíritus, cuando ellos dejan a la gente como los espíritus malignos, ellos van de uno a otro. Ustedes saben eso. Cuando uno tiene una audiencia saltando y corriendo, uno no puede detenerlo. No hay necesidad de tratar de tomar el tiempo para explicarlo. Ustedes simplemente créanlo. Eso es todo. Simplemente crean. Párrafo 75. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tener fe en Dios. Mensaje predicado en Pittsfield, Massachusetts, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 75 al 81. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, párrafo 75.
La dama aquí es una desconocida para mí. Hasta donde sé, yo no la conozco. Parece una mujer saludable, pero yo no sé. Dios sí sabe. Si él me revela a mí cuál es su problema, ¿creerá usted? ¿Usted cree que se recuperará de esas úlceras? Usted estaba orando por eso. ¿No es así, señor? Yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Nunca lo había visto en mi vida. Si eso es correcto, levante su mano. Usted es una persona nerviosa, muy nerviosa, lo cual le ha causado que tenga úlceras. Vaya, predique la palabra ahora. A fin de cuentas, usted es un predicador. Así que vaya y predique la palabra. Tiene sus brazos alrededor de su amigo allí. ¿Qué piensa usted acerca de esto, señor? ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Sí. Si él me revela lo que usted desea, ¿lo aceptará usted? Por supuesto, usted tiene lentes. Un hombre de su edad debería usar lentes, pero eso no es. Sus ojos le están fallando. Usted quiere la oración por sus ojos. Eso es lo que usted desea. Usted también tiene artritis. Usted quiere la oración por eso. Eso es correcto, ¿verdad? ¿Acepta usted su sanidad ahora? Levante su mano. Si la acepta, está concluido. Usted puede irse a casa y estar bien. Su fe le ha sanado. Párrafo 76. ¿Qué tocaron ellos? Yo les pregunto a ustedes, ahora reverentemente, ¿qué tocaron ellos? Delante de Dios, yo nunca había visto a ninguno de los dos hombres. No sé nada acerca de ellos, pero alguien estaba orando. Era el hombre grande allí, el que estaba orando, y por causa de que él estaba sentado con su cuerpo alrededor del otro hombre como contacto, eso es lo que lo logró para el otro hombre. Ahora pregúntenles a ellos, Dios sea el juez. Ahora, ¿sigue Jesucristo siendo el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Está él vivo esta noche? 37. Ahora, ¿hay fe en la audiencia, hermana? Yo solo, a donde quiera que va esa luz, yo simplemente voy con ella. Vean, es todo lo que yo puedo hacer. Ahora, tal vez él vendría a usted si él me revelara lo que usted desea que él... ¿Cree usted? Usted sabe, si es sanidad, yo no podría sanarla a usted. Pero veo algo. Usted tiene una cosa en el brazo. Usted tiene presión sanguínea baja. Eso es lo que es, presión sanguínea baja. No solo eso, pero yo veo un hospital. Es por alguien más que usted está parada allí. Y esa es una amiga suya que está en el hospital debido a un accidente. Tiene huesos quebrados en su cuerpo. Usted es maestra, usted misma una maestra de escuela dominical. Ahora vaya y recíbalo tal como usted lo ha creído. Será de esa manera. Dios le bendiga. Dios sea con usted. Sean reverentes ahora. Por favor, por favor, por favor. 78. Yo no la conozco a usted. Dios sí la conoce. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Si él me dice la razón por la que usted está aquí, ¿lo creerá usted entonces? Ahora, por favor, quédense quietos por un momento. Mi hijo vendrá a buscarme en unos minutos, así que sean muy reverentes. No se estén moviendo, sean muy reverentes. Dios está en su santo templo y seamos reverentes. Usted padece de una condición nerviosa y usted tiene problemas en la columna. Eso es cierto. ¿Cómo sabría yo eso? Tuvo que venir de algo que está presente aquí, aquí que la conoce usted. ¿Cree usted que es el Señor Jesús permitiéndome hacer esto? Ahora, solo un momento. Sí, la audiencia todavía me puede oír. Hay un hombre subiendo allí. Una visión se está moviendo ahora. Es el hijo de ella y él está perturbado con un problema nervioso. Y usted desea la oración por él. Eso es correcto. Él no está aquí. Él vive en Nueva York y déjeme decirle que usted cree que yo soy su profeta. Ese muchacho es de fe católica, correcto. ¿Cree usted que Dios lo sanará y llegará hasta él? ¿Usted lo acepta? Muy bien, vaya ya, tome ese pañuelo y envíeselo a él. Todo terminará. Dios le bendiga. 79. Tengan fe en Dios, no duden. Hay un poder maligno viniendo desde esa audiencia en alguna parte. Dios puede sanar la epilepsia. ¿Usted lo cree? ¿Cree usted que él le sanará? Levante su mano allá, Señor. Si usted cree con todo su corazón aquí mismo, ahora tenga fe en Dios y todo terminará.
Ese es el demonio que generalmente se aleja de nosotros. Él hace mal una audiencia desobediente. Lo repito, ese es el demonio que generalmente se aleja de nosotros. Él hace mal una audiencia desobediente. Yo he visto a 28 ser tomados en una sola vez, después que fue echado fuera de un bebé y todavía lo tienen también. Recuerden, cuando él salió de legión, ellos entraron en los cerdos. Ellos tienen que ir a alguna parte. Párrafo 80. El Espíritu Santo aún pende allí. Es un hombre sentado junto a él allí. Algo le sucedió al hombre. ¿Cree usted que él puede curar problemas del corazón también? Usted tenía problemas del corazón y estaba orando para que el problema del corazón fuera sanado. Eso es correcto. La dama sentada allí, ahí va él. Allí está esa luz yendo directamente hacia la dama. La mujer tiene catarata en sus ojos. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Créale a él. Ellas le dejarán, él es real, si puedes creer. Usted crea, yo no la conozco a usted, pero le veo. Usted está aquí por otra persona. Y usted estaba en esta audiencia anoche y el Espíritu Santo le llamó y usted recibió sanidad para un problema de la garganta. Anoche sí dice el Señor y usted está aquí por alguien más. Su hermano, él tiene cáncer y él está en un lugar llamado Toronto, Canadá, Ontario. Allá en Canadá, eso es correcto. Ese pequeño pañuelo o tela con el que usted se secó esas lágrimas, envíeselo a él. Y no dude, él se pondrá bien. Amén. Tenga fe en Dios. ¿O le hace su presencia reconocer? Jehová todavía vive. Jesús, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 81, por último. Yo no la conozco a usted, señora. Usted es una desconocida para mí. Hay algo en su corazón. Ella está orando por alguien más, la cual es una mujer anciana. Esa es su madre y su madre tiene parálisis. Ella es una mujer lisiada. Usted es la esposa de un ministro y usted tiene a otros en su corazón por lo que está orando. No dude, tenga fe, usted recibirá lo que pidió. ¿Lo cree? Entonces que Dios le ayude. Vaya y recíbalo, mi hermana. Muy bien. El Señor Dios nos conoce a ambos, señora. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí nos conoce a nosotros. Si Él me dice, por lo que usted está aquí, ¿creerá? ¿Creerá la audiencia? Yo veo un muchacho, alguien por quien está orando. Él está bebiendo, la dama justo allí, esa dama anciana. Usted está orando por un hijo suyo que está bebiendo, se emborracha. Póngase de pie por un momento, señora. ¿Cree usted que Dios le quitará la borrachera a ese muchacho y lo enviará a casa a usted y hará de él un cristiano? Señor Dios del cielo, yo oro por esa querida madre y por ese muchacho, que él vuelva en sí como el hijo pródigo y regrese en el nombre de Jesús. Amén. No dude si puedes creer. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a seguir. Y el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje. Tener fe en Dios. Mensaje predicado en Fairfield, Massachusetts, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1958. Vamos a darle gracias. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por este privilegio que te hemos dado, Señor, de lecturar este glorioso mensaje, oh Padre. Hoy nos ha dado a entender de que tú entregaste estos 2000 años como ciudadanos gentiles, oh Padre amado. El profeta ya estaba mirando cómo estaban regresando, oh Padre amado, como 2500 años antes estaba la bandera y por primera vez quería flotear allá en Egipto, oh Señor. Y él, en su corazón, incluso ya estaba en el aeropuerto, Padre amado, pero tú le dijiste que no, que la dispensación gentil aún no termina, oh Padre. Este espacio de 2000 años que tú nos entregaste, eso es amoroso, misericordioso por ti, oh Padre amado, que tú nos diste a ese pueblo gentil, a ese pueblo que tú tenías
como que nada fuera, Padre, pero había más fe acá, oh Padre. Entonces nosotros te damos muchas gracias, oh Padre. Y no solamente un pueblo gentil, más bien tú lo hiciste antes de la fundación del mundo como una novia, para la simiente predestinada, Señor, para tu novia, para el Señor Jesucristo, Señor, Dios Todopoderoso. Hemos concluido este compañerismo, por eso te damos muchas gracias por el conocimiento y la sabiduría que tienes dado. Damos gracias también con los hermanos y hermanas que, pese a las circunstancias, continúan en el compañerismo. Padre, bendice grandemente cada alma, cada corazón que te quiera, Señor. Si hay un día más del día de mañana, de este glorioso mensaje, Señor, unge cada alma, cada corazón, Señor, y se gana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Amén, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanas. Hermana Yanet, Dios les bendiga, hermana Reina, Dios les bendiga. Rosalía, hermana Reina, hermano José, Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos conectaremos mañana. Dios les bendiga, hermana Yanet. Dios les bendiga. Hermana Rosalía, Dios les bendiga. Oh, Jehová, sino tu nombre.
del Hijo del Hombre fue. Oh Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: sabemos que